Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiplotteca. Y hoy, como podéis ver, tenemos de nuevo mazo del suscriptor, concretamente dos mazos que me envía Miguel Álvarez, que está comenzando en Magic Arena y que me pide un poquito de consejo acerca de cómo mejorar estas barajas. La primera es una mono negra tirando a control, digamos, con alguna carta muy chula que me gusta mucho, como es Invasión de la Horda del Terror, que aún no ha tenido su momento de gloria, pero ya llegará. Hazle tiempo, esta carta es muy buena. Y luego la otra baraja es una azul negra, también un poquito así como de control. O sea, me imagino que ha utilizado la base de cartas negras que tenía, le ha añadido el color azul y está probando, ¿no? Es un poco lo que os pasará a muchos de vosotros. Os habéis hecho con vuestras primeras cartas un mazillo de monocolor que más o menos os funciona, con el cual os divertís, que al fin y al cabo es el objetivo. Y luego pues obtenéis un segundo color que podéis meter en el mazo que ya teníais y bueno, así es poquito a poco como se va construyendo uno su pool de cartas y su colección de cartas y sus barajas, ¿no? Bueno, lleva un batiburrillo aquí de quitacartas, anticriaturas, buenas cartas en el fondo. Esta encaja poco, ¿vale? Porque realmente no hace nada concreto en el mazo. Y esto, bueno, al menos es de relleno, al menos. Pero tampoco tiene ninguna sinergia, ¿no? No ganas nada por tener que pelos en juego. Quizás estas de aquí se les podría buscar alguna otra opción. Me gusta, como digo, la invasión de la Horda del Terror. Más anticriaturas, algo para robar cartas. Gabriel. Cuatro chupacabras y dos precios de Braska. Muchos removal, ¿vale? No está mal, no está mal. Y Anciano Renacido, Susurrador y dos Lilianas. El problema, claro, el mazo, ahora que lo estoy viendo, es que lleva 21 tierras. Mira, voy a jugar el mazo primero antes de retocarlo. Y luego comentamos. Pero desde luego, 21 tierras para un mazo con hechizos de coste 5 y 6. Es muy poco. Este mazo debería llevar unas 24 tierras. Yo creo que 24 sería el número, quizás incluso más. Quizás incluso hasta 25 tierras. Vamos a echar un par de partidas a ver cómo funciona. Y luego lo retocamos. Pero ya digo que me gusta la idea de una mono negra de control. He visto cartas interesantes. Y ya digo, desde luego lo primero que tienes que hacer es ahí meter más tierras. Dirás, no, es que me va bien. Sí, te va bien unas veces y otras no tira tan bien. De todas maneras, el Shuffler de Magic Arena ya sabéis cómo funciona. El aleatorizador del juego es un poco sui generis. Y de todas maneras, este mazo lo he estado probando, ¿eh? He jugado unas cuantas partidas antes y he tenido problemas de mana en alguna, ¿eh? En varias de ellas. Y aquí ya lo vemos. Llevas hechizos. A ver, lo bueno es que tenemos varios hechizos baratos. Eso nos va a salvar. Pero un hechizo de coste 6 con 2 pantanos va a ser complicado. Este mazo tiene que dar más pantanos. Y hay una tierra. Es de Dominaria. Lo malo es que Rota sale de estándar en septiembre. Hay una tierra que da tanto mana como pantanos controles, pagando 3. Vamos a jugar, supongo que el fanático de la Legión del Crepúsculo, para ver si profundizamos un poquito y encontramos la tercera tierra. Pues estamos jugando contra una Temur, un poco extraño esto. Visto que nos ha salido la tercera tierra sin necesidad del fanático, creo que va a jugar el mapa del tesoro. Voy a parar aquí. Si pinchamos aquí, paramos la prioridad en nuestro mantenimiento, es decir, cuando comienza nuestro turno, pero justo antes de robar. Y así podremos activar el mapa del tesoro y mejorar la carta que vayamos a robar. A nuestro oponente lleva una baraja ramp de tres colores, roja, azul, verde, una Temur de recuperación forestal. Ya tiene el principal encantamiento de la baraja en mesa. Y además que ya sabéis que no podemos interactuar con encantamientos. El color negro no tiene nada contra encantamientos. Vale, van saliendo las tierras, lo cual son buenas noticias. Podríamos jugar un segundo mapa del tesoro ahora, lo cual nos puede dar mucho maná de cara al futuro, lo cual puede estar bien para la Liliana. Voy a perder la prioridad otra vez en el próximo mantenimiento para volver a hacer la misma jugada. Pero voy a jugar el fanático de la Legión. Profundizamos una carta más. Tenemos ya un permanente en mesa. Y bueno, parece que el oponente tiene un mazo bastante bien pensado, ¿eh? O sea, nos va a matar con Expansion Explosion, supongo. Y con la salida que ha tenido, eso puede ocurrir bastante rápido, ¿eh? La verdad es que ha jugado la recuperación en el tercer turno, porque se ha acelerado gracias a la espiral de crecimiento. Y en el cuarto turno ya ha jugado una Perspicacia del Alquimista. No ha sido en el tercer turno, ¿vale? También es cierto. Ha robado dos cartas extra, puede seguir robando y ya tiene 10 de maná ahora mismo si puede jugar a velocidad instantánea. Nos vendría bien robar una coacción. Nos vendría bastante bien robarnos una coaccioncita para ver qué tiene. Y en caso de que tenga una Expansion Explosion, poder quitársela de la mano. Si empieza a acumular ya maná, preocupaos. Preocupaos. Ya está empezando a sacar maná al final del turno para enderezar con la recuperación forestal y tener semana extra, como digo, hasta 10.
A lo mejor ya roba 5 con una expansión Explosion. 5 o 6, no, robaría 6, robaría 6. Cuesta 4 la expansión Explosion más X. Joder, la verdad es que... También ha sido mala suerte, ¿eh? Nos ha tocado un rival que ha salido con un mazo muy potente, ¿eh? Y le ha salido guay. Se ha acelerado desde el primer momento muy bien. Ay, creo que nuestra única esperanza es que se le acabe el tiempo y pierda la partida por eso, aunque no creo que ocurra, ¿no? Sí que la tiene, ya. Lo malo de esto es que ya enlaza la siguiente y ya nos hace otros 5. ¿Por qué se ha dejado una tierra enderezada? ¿Tendrá uno a dar el hechizo y quiere contrarrestarnos algo? No, no, no parece muy, muy lógico eso. Bueno, mantenimiento. Activamos un mapa del tesoro. Un chupacabras no parece muy bueno contra un mazo que no lleva criaturas. Es lo malo de llevar tantos anticriaturas. Que si el oponente no lleva criaturas, pues tienes un montón de cartas muertas. Vamos a atacar. Y ya digo, estamos muertos. O sea, tiene 10 de maná más la... Se ha descartado dos tierras. Habrá ligado otra Expansion Explosion con la primera. Sí, efectivamente, se ha dejado maná azul para jugar Noctar o algo en el, al final del turno. Bueno, pues no empieza muy bien nuestra andadura. Podríamos conceder ya. Si juega una segunda Explosion ahora, ya sería de 8. Uf, o de más. Ya tiene dos recuperaciones forestales. Concedemos y listo. De hecho, yo creo que nos puede matar de este turno, ¿no? Si juega tierra de turno, que no ha jugado todavía, ahí está. Va a tener 2 y 6, 8, 6, 14. No nos mata, nos hace 10 de daño. No juega nada. Ah, no, espérate. No juega nada ahora, pero va a sacar el maná. Y ahora sí, tiene todavía en el cementerio una perspicacia alquimista que va a poder volver a jugar. No, y la verdad es que al final no nos podemos quejar porque hemos ido pillando tierras, ¿no? La cuestión es que el formato actualmente, al menos a mí, la sensación es la que me da. Yo juego mucho y me enfrento mucho siempre, o sea, me enfrento casi últimamente solo a barajas de control o de planeswalkers. Como que las barajas agresivas de criaturas han desaparecido bastante del formato. La otra explosión ahora ya es de 14 o de 10, ¿no? Hemos dicho que va a ser de 10. Por mazo no se va a morir porque le quedan 39 cartas. Y con todo lo que va a robar, va a encontrar la siguiente expansión explosión y nos va a matar. Ay, no sé si conceder ya o al menos esperar a ver si se le acaba el tiempo y conseguimos esa victoria moral, ¿no? De hemos ganado aunque no nos lo mereciésemos. De 8. Pues no sé por qué no concedo, la verdad. No sé por qué lo está haciendo así. Nos podría haber hecho la explosión de 2 más y haber robado 2 cartas más. Vamos a activar el mapa del tesoro. Esperamos que estamos perdidos porque él llevará 4 expansiones explosion y seguro que ya tiene en mano alguna más, ¿no? Tiene 30... O sea, fijaos la mano que tiene. Tiene chorrocientas cartas en mano. Madre mía, se ha descartado de todo. Ya le damos la vuelta al mapa del tesoro, esto que abajo no lo queremos, es una anticriatura, no nos sirve. Vamos a ver qué sale con la siguiente. Mira, un Tabriel, no está mal. No está mal, bueno, ya me entendéis, o sea, no vamos a ningún lado con él, pero... Voy a jugar tierra, voy a jugar Tabriel, le vamos a quitar una carta de la mano, de las chorrocientas que tiene. Esperamos, ahora enderezará y nos tirará una expansion explosion de 18.000 millones, claro. Y se acabó. Voy a parar la pelea otra vez en el mantenimiento para volver a activar el mapa del tesoro si hubiese un hipotético siguiente turno, cosa que veo bastante poco probable. Y bueno, yo qué sé, si se obra el milagro y no tiene la explosión en mano, de momento parece que no la tiene, pues lleva criaturas. Pensaba que no iba a llevar ninguna, pero sí. Esto es un counter. No había pensado mucho en ellos, pero puede tener counters. Claro, lo ha tirado al cementerio. Sí, no pensé que llevase ningún tipo de criatura, pero mira, sí que las lleva. Bueno, mientras que juegue criaturas podemos hacer algo, ¿no? Porque las podemos matar fácilmente. Uf, ya roba una chispa, ¿no? Ah, bueno, tiene el top. Al tenerla en el top, pues prácticamente hemos perdido porque nos quedan 3 vidas y creo que no tenemos modo de ganar vidas.
Saca maná. Y bueno, estamos un poco aquí a la espera. Creo que estamos un poco perdiendo el tiempo. Tendríamos que haber conseguido hace rato. Soy un poco ingenuo pensando que tenemos alguna opción. Ay, Dios, qué paciencia. Vamos a jugar a la Liliana. Y vamos a hacer sacrificar dos criaturas. Y le quitamos las dos criaturas de en medio. No va a servir de mucho, pero bueno, algo es algo. Si ya saca otra vez 200 de mana, venga, vamos a echar otra partida. Venga, va, qué pesado. Sí, nos ha ganado. Qué lento jugando. Tenemos que haber conocido hace 2 o 3 minutos cuando nos hemos dado cuenta de que esto estaba perdidísimo. Hemos hecho una segunda partida con el mismo mazo antes de cambiar nada. Y luego ya, digo, retocaremos un poquito, al menos. Yo ya digo, le quitaría. Intentaría minimizar la cantidad de anticriaturas, ¿vale? O sea, es decir, y meter algún removal masivo. Ya sea 2 o 3 copias de Ritual de Lojin o Cry of the Carnarium. Una carta muy buena y que solo es infrecuente es el Gran Anciano Nacido. Yo no metería las 4 copias de Gran Anciano Nacido, porque es un 3x1, es una carta muy poderosa, para ser infrecuente es muy poderosa, y además te permite matar criaturas, planeswalkers, etcétera, etcétera. E intentaría meter algún planeswalker, las dos Lilianas están guay, el Karn de Dominaria también estaría bien, podría ser una buena opción para este mazo. Y los de Abriel no funcionan. No es una carta buena el de Abriel. Pero mira, por ejemplo, las cartas que estoy viendo aquí me gustan. Quizás 4 chupacabras es excesivo, ¿eh? ¿Esto no mata elfos? Lo que no mata son tritones, vale, cuidado. Este removal no es malo del todo. Si no tienes nada mejor, pues bueno, se puede meter. Pero... uf, menos mal que tenemos respuesta. Menos mal que podemos matar al jefe. Pues estamos jugando contra una Grul. Ha tenido la salida buena, ¿eh? La salida de segundo turno, o sea, mana elfo, mana jefe de guerra de religión. Si conseguimos ganar a esta salida, sería muy buena señal para este mazo. También es cierto lo que os digo, si es que estos mazos, bueno, negros o tal, muchos de los mazos que montáis, están muy orientados a ganar a agro. Entonces, por ejemplo, un ritual de Lojin, en esta situación de partida, habría sido para él game over automáticamente. Esto es un buen robo, también. La invasión de la Hora del Terror no es muy adecuada ahora mismo. Creo que voy a matar el trasgo de Zurta. Vamos a quitarnos ya una criatura en medio. Y a ver qué juega. A ver si tiene ahora para, yo qué sé, puedo jugarnos un Fénix o alguna de las criaturas grandes de Grul de coste 5. Un Skargan, Hel... Es el Fénix, es que lo sabía. Ahora dependemos de robar Desprecio de Braska. Por eso el mazo ya lleva 2 o 3. Lleva por lo menos 2 copias del Desprecio de Braska. Uf, esto es un problemón, ¿eh? Y la invasión de la Hora del Terror no nos ayuda en nada. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a matarle el Follón Aguar. Sé que no es la mejor jugada del mundo. Pero vamos a quitarle el bicho que da maná y así evitamos que nos hagan más daños con las criaturas pequeñitas, al menos, ¿no? Y esto nos da 4 turnos. Él nos tiene que atacar 4 veces ahora mismo. Otro jefe de la legión, me gustaría poder matarlo, pero como que no va a ser posible. Y ahora mismo el Gran Anciano Nacido no vale para nada, porque sacrifica el Fénix y se queda igual. Joder. Nos mata el bloqueador. Madre mía. Él ha salido también con todo, ¿eh? La verdad es que... a ver qué top deckamos por aquí. Aunque nos quedan... no nos salva nada, estamos perdidos otra vez. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Pues como decía, al final han salido las tierras, ¿eh? Un poquito más o menos la guía podría ser esa, ¿no? Entonces voy a volver a revisar el mazo. A ver, por ejemplo, yo me metería las 4 coacciones, los que han olvidado están guays. Quitaría los caminar por la plancha, quitaría esto y esto. Dejaré las invasión de la Hora del Terror porque si te molan, a mí me parece una carta que puede ser buena, ¿no? 4 triunfos de Liliana son excesivos, los quitaría los 4, de hecho. Dejaría los mapas del tesoro, pero los de Abril los quitaría, es que no son demasiado buenas. Bueno, chupacabras, me los quitaré también. Y metería 3 ritual de Lojin. 3 ritual de Lojin estaría guay. Y luego también el instantáneo este que... oh, nunca me acuerdo del nombre, estoy fatal con los nombres. El instantáneo este que... da -2/-2 y ganas 2 vidas, un par de copias. Y mira, un par del hechizo del anciano también estaría guay, ¿no?
Esto lo quitaría. Es que este mazo tiene difícil llegar hasta 10 permanentes. Los desprecios de Brasca, si puedes meter un tercero, guay. Bontu, déjalo, ¿por qué no? O sea, no, o sea, no me parece que sea muy bueno, pero yo qué sé. Por 5 son 5-6, amenaza, puede robar alguna carta. Meteré los 4 Gran Anciano Nacido. Me gusta el Susurrador y me gusta la Liena. Y como te decía, también los Planeswalkers. Algún Planeswalker más de coste 4, si puede ser. Vale, y la otra baraja que nos ha enviado Miguel Álvarez ya es Dimir. Es parecida. Tiene aquí algunas cartas muy random, ¿vale? Porque es una especie de Dimir de control con elementos de todo tipo, ¿no? Es un poco de masillas, ¿no? Porque llevas aquí las 4 llegadas de los dioses eternos y 2 inicio del plan maestro y las 2 lianas. Me gusta esta parte. Pero esta parte requiere muchas tierras. ¿Cuántas tierras llevas? 16, 17, 20, 24. Al menos esta baraja sí lleva 24 tierras. Esta baraja, tal como la estoy viendo, yo creo que hasta 25 tierras podrías meterte. El Angrazth no es muy bueno, ¿eh? Y el filo sangriento en esta baraja tiene sentido porque es una baraja de masillas. Entonces me parece bien, lo de enrolar, me parece bien. Algunos counters, me vale. O sea, no me parece mal. Quita cartas y counters, está bien. No está mal el presagio Necrobás. Yo aquí quitaría. El sabueso de la aparición, esto es muy malo. Esto no. Y el precio de la traición de base tampoco. Aquí tienes 6 huecos que puedes complementar metiéndote una tierra más. Ah, los 4 Angrazth también, esto los quitaría. No son. Lo llevas porque enrolan. Pero es que te enrolas un montón con esto y con el filo sangriento. Y con esto. ¿Realmente los necesitas? No veo yo claro que necesites enrolar tanto, o sea. 4 copias además. Venga, si te mola la idea, no me parece mala tampoco la idea del todo, ¿vale? Porque le da amenaza a tus criaturas, enrolas 2. Llevaría 2 Angrazth si te mola la temática esta, ¿no? Quizás algún hechizo de robar, tipo Tar, podría venir bien para manipular y buscar mejor en la biblioteca. O si no, también la Split Card, esta que es azul-negra. Ay, qué mal estoy con los nombres. Que es infrecuente, es de Crímenes de Ravnica. Y que está aquí. Descubrimiento y dispersión, podrías meter 4 copias de él. Te ayuda a buscar las cartas que necesitas al principio de la partida. Y luego más adelante la parte de dispersión tampoco es mala del todo, ¿no? Pero sí, me gusta la idea. Vamos a probarla. Venga, vamos a echarnos un par de partidas también con esta. Ya la hemos comentado así un poquito por encima. Igual os dejo en la descripción del vídeo el listado completo de la baraja. Y bueno, ahora que comenzamos el segundo mazo, le doy las gracias a Miguel Álvarez y a todos los que mandáis mazos. Y no sé vuestras opiniones acerca de esto. No sé si os gusta que probemos mazos de los suscriptores, porque hay mazos que manda la gente, que son, digamos, muy completos en cuanto a que tienen todas las raras y todas las míticas, solo que son ideas muy personales, mazos muy chulos, muy buenos y tal, y otros más de este estilo que son de gente que está empezando y que quiere un poquito de ayuda y un poquito de consejo. Entonces, me gustaría que en los comentarios me dejaseis vuestra opinión sobre lo que pensáis de este tipo de vídeos, si os gusta verlos, si no os gusta verlos, si debería hacer más, si debería hacer menos. Vale, la mano es bastante chula. O sea, es decir, un pelín lenta, pero saliendo nosotros. Como llegamos ya hasta el tercer turno, vamos a jugar la tierra girada esta, un portal. Pues aquí es donde se nota que le faltan algunas de las cartas. Joder, la verdad es que. ¡Wow! La verdad es que no hemos tenido mucha suerte con las barajas porque, como era Gamán Montaña y jefe de la legión, me cortó las venas. Bueno, tampoco os obsesionéis con que estas partidas haya que ganarlas o. O que si no ganamos somos muy malos, porque no es así en absoluto. Me molaría robar la cuarta tierra. Parece que es una Simic Ramp. Sí, es una Simic Ramp de Mass Manipulation. Es una baraja muy buena. Ya lo sabéis que además es mi baraja preferida del formato. Uf, esto está guay. Vamos a aprovecharlo. Vamos a matarle. El druida no. El druida no, porque va a hacer ahora lo de ponerle más 3. Voy a poner 3 contadores al druida. De hecho, no sé si girarme. Es que esto va a dar mano infinito el siguiente turno. A ver si no se atreve a pagar 5 para activar la habilidad del druida. Porque se lo mato en respuesta. Joder, pues sí que se ha atrevido. Normalmente. No es buena jugada lo que ha hecho, ¿vale? Porque si tengo cualquier tipo de anticriaturas, le mato el bicho, el druida en respuesta y ha perdido el turno absolutamente. Y me he quedado enderezado. O sea, no quería matarle el elfo de Anor'gor con el filo sangriento. Tampoco le quería matar esto porque lo dopaba, ¿vale? Y no lo mataba.
para poder jugar el counter ahora y buscarnos esa tierra, esa cuarta tierra. Necesitamos llegar a la quinta tierra para las llegadas estas, ¿vale? Esa isla sí que nos gusta. Ya no tenemos más counters, así que ya nos tenemos que mover. Vamos a matar el Foyanowar, atacamos y rezamos, sobre todo eso. Ojo, hemos contrarrestado una amenaza brutal que es la Nisa. Esta baraja me gusta bastante más que la anterior, ¿eh? La mono negra la he visto un poco floja. Esta azul negra, esta Dimir, ya tiene las ideas bastante claras, ¿no? Es que la tecla una crisis de... Es que esto da 3 de maná, ojo, ¿eh? ¿Y qué hemos tirado hasta ahora? Un counter y el filo sangriento. Filo sangriento se llama tal cual, sí. El filo sangriento. Bueno, la Vivian es... O sea... La Nisa, perdón. La Nisa es una de las mejores cartas del formato ahora mismo. Es súper bestia. Uno de los primeros que es otra. Estamos en graves problemas, ¿eh? A ver si robamos la quinta tierra y le vamos matando las tierras. Ojo. No vamos a bloquear, obviamente. Pero si robamos la quinta tierra... Fijaos la jugada. Tierra. Pum. Nos vamos a dequear a nosotros, no a él, porque a él le viene bien dequearse, porque lleva tamillo y puede recuperar cartas del cementerio. Qué suerte ha tenido. Si no llega a tener esta mística crestada, le ganábamos en esta jugada. Le ganábamos en esta jugada. Tal cual os lo digo. Bueno, de todas maneras tenemos otra llegada de los dioses eternos más. Habría sido la partida, ¿eh? Si no llega a tener ese counter, la ganábamos. No seguro, pero tendríamos muchas más opciones, desde luego. Y este es un ataque que yo creo que no nos podemos comer así a la ligera. Es que son 12 de daño, ¿eh? Voy a bloquear a una. Esta es una Royal, ¿no? Vigilancia, prisa, vale, no. Lo típico, cuando algún Planeswalker que le da tantas habilidades, ya no sabes muy bien qué es lo que hace cada uno. Bajamos a 10. Vale, la línea no estaría mal, pero yo creo que es el momento de la llegada de los dioses eternos. A ver si esta sí que cuela. Le voy a matar, espérate. Sí, le voy a matar una de las tierras. Nos dequeamos a nosotros, que él tiene sinergias con el cementerio, como digo. ¡Oh! Fuera, pues hemos perdido. También ha tenido suerte, justo, ¿eh? Le hemos contrarrestado a la Nisa, ha tenido una segunda Nisa, hemos jugado dos hechizos, nos ha contrarrestado los dos hechizos. Su mazo era muy bueno, ya digo, que me parece que es el mejor mazo del formato. Vamos a echar una partida más. Me gusta esta baraja, ¿eh? Esta Dimir sí me gusta. Me gusta la idea de los masillas y creo que un poquito de... ya digo, ese momento, si no contrarresta la primera llegada de los dioses eternos, esta partida la remontábamos, ¿eh? Porque poníamos un masilla 6-6 que mataba a la Nisa. Creo que la mataba, ¿no? Y este segundo igual, o sea, si hubiésemos clavado estos dos... Ah, lógicamente, así son las partidas, ¿no? Entramos mano negro. Tres islas. Y todos los hechizos de la mano son negros. Vamos a tener que hacer mulligan, ¿eh? Vale, esta mano está bastante mejor. Más tierras. Venga, sí, voy a quedarme. La voy a quedarme porque es un mazo que necesita las tierras. Esto es muy bueno. Esto mata a las Nisas. Espérate, no la mata porque entra ya directamente con 5 contadores y con el más 1 entra con 6. Es que a lo mejor ni la mata, ¿eh? Por eso esta carta no es buena, ya he dicho yo que no era buena. Vamos con nuestra poderosis. Esto es malísimo, esto sí que tiene que irse fuera. O sea, sí, 1-1 prisa, ganas una vidita cuando ataca, vale, ya, ahí se acabó. Ya se acabó todo lo que va a hacer en la partida, ya se acabó. Vale, pues estamos jugando contra una Vant midrange, parece. Pum, pum, pues nada, pasamos turno. Pero tenemos dos counters. Vamos a hacer el sabotaje siniestro. Llevando colapso de pensamientos, podrías llevar algo con sinergia con el cementerio. A ver si juega algo que podamos contrarrestar. Sí, yo creo que es un buen objetivo para el counter. Es que es mucha ventaja de cartas. A ver. Esto ahora mismo... Bueno, la verdad es que hace... Es que ahora mismo no lo necesitamos, no hace nada. Bueno, vamos robando, vamos haciendo cositas. Voy a dejar el sabueso para bloquear al druida. Creo que él es más agro que nosotros. Seamos un poco defensivos. Y bueno, ahora contrarrestamos lo que juegue. Siguiente turno, llegada de los dioses eternos. Bueno, es ventajita. Ya habéis visto lo que pasa.
La vamos a dejar entrar. Pero lo vamos a matar ahora, ¿eh? Nos vamos a girar, ahora lo vamos a matar. Nos vamos a dequear cuatro nosotros. Pues yo digo que este mazo con sinergias con cementerio molaría, tendría algún sentido. Y seguimos atacando. Lo que pasa es que no sé qué cartas... Bueno, esto es chungo, ¿vale? Porque todos sus hechizos le cuestan uno menos, roba una carta extra por turno, son muchas cosas las que les da, las que le da. Pero bueno, nosotros también tenemos... Al ser azul-negro no podemos interactuar con artefactos. ¡Wala! ¡Puf! Y no tenemos removal. Le voy a quitar... Joder, no sé cuál quitarle. Da un poco igual. Le voy a quitar la lira. Uf, la lira nos viene genial. Nos vamos a quedar. Vamos a jugar el portal. Tenemos el counter, ¿vale? O sea, si juega ahora el ángel expandiendo, lo contrarrestamos. Si juega la maga guardiana de élite, no la contrarrestamos. Y la carrera de vidas ahora mismo la gana él. Bueno, espérate. Sí, sí, la gana él porque por el sol inmortal que da más uno a sus criaturas también. Es que es demasiado buena esta carta. Como decía, creo que me tengo que dejar entrar en la maga guardiana de élite. Y lo que hay que contrarrestar es esto que hace que es demasiado peligroso. Vale, esto que hemos robado ahora mismo es muy bueno, pero estamos como antes. Nos tenemos que girar. Este voy a sacrificar dos criaturas. Sube a 7. Bueno, vamos a jugárnosla. Ay, no, si no podemos activar las habilidades. Uf. Esta partida la vamos a palmar al final también. Podríamos jugar a Liliana antes de atacar. Pero entonces ya sí que no nos bloqueaba. Y la Liliana iba, va a ser un pararrayos, sin más. Esto es conjuro, ¿verdad? Sí, esto es un conjuro. Vamos a quedarnos enderezados. Fijaos que él sabe que... no me lo esperaba. Se lo voy a contrarrestar porque es que si no nos mata ya. ¿Se lo ha hecho el oponente? Ah, es el controlador del hechizo contrarrestado el que pone las cartas directamente. Pensaba que podías elegir objetivo, ¿no? Pues hemos perdido a alguien que nos salve. Ah, es una band midrange más o menos buena, ¿vale? No es buena, tiene cartas muy random. Pero, jolín, pues no salió nada bien la cosa, ¿eh? Pero, no sé, me decís que me mandéis estos mazos. Pues he llegado hasta Diamante 3 con este mazo. Cosas así, sí, cosas... Pero cosas así, digo yo, no sé. Yo, es que cada vez que pillo uno de estos mazos, es que me estampo con todos, ¿eh? O sea, pero en plan de cero victorias. Bueno, pues es lo que estaba comentando. O soy muy malo o tengo mala suerte. Yo creo que es cuando grabo los vídeos, ¿no? Tengo mala suerte. Podríamos quitar, ya digo, esto no es suficientemente bueno. Aquí hace falta un removal más... ¿Veis? El anterior mazo de la mano negra tiene muchos removals, muchos y excelentes removals, demasiados. Y a esta le faltan. He echado de menos, pues yo qué sé, algún desprecio de Braska. Incluso Ritual del Hollín podría llevar este mazo. Lo que pasa es que, como están basados en Invasión de la Hora del Terror, por eso no quieres llevar removal masivo. Bueno, pues no lo lleves. Llevas desprecios de Braska, llevas más removal, vamos, básicamente. Simplemente eso. Así que ya he dicho unas cuantas cartas que podríamos quitar de aquí y que podríamos mejorar y subir a 25 tierras. Yo creo que se pueden llevar 25 tierras en este mazo perfectamente. Bueno, mazos interesantes. Espero haberte echado una mano con las ideas de la baraja. Ya digo, no importaba mucho si las partidas salían victoria o derrota, porque bueno, estamos probando el mazo, estamos viendo un poco cómo se desenvuelve y un poco pues por aportar algo tanto a Miguel Álvarez, que ya has tenido la amabilidad de mandarnos los mazos, como al resto de la comunidad de jugadores que estaréis en situaciones similares. Así que nada más que decir, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.